Aquí Control de Sable. La jefa quiere un informe sobre la... Noticia de última hora. Mis fuentes me informan de que la policía investiga a los demonios como principales sospechosos de la explosión del ayuntamiento. Si este es el caso, retiro lo que he dicho sobre que Spider-Man no tiene la culpa. Sería por lo menos parcialmente responsable, porque la forma irresponsable en la que acabó con Wilson Fisk creó un vacío para los demonios que acudieron como las alimañas que son. Los actos tienen consecuencias, amigos. Y eso es algo que Spider-Man nunca ha entendido. Muy buena familia, ya estamos aquí otra vez. Vamos a darle cañita. Nada, no sé cuándo lo hemos dejado esta tarde. Ya estoy un poquito mejor, pero vamos, que ya hoy no pongo la caña, mañana seguiré. No, mañana no, mañana por la tarde me voy a otro sitio. Doc. Hola, Peter. Dame un segundo. Mira todo este material nuevo. Mira, ahí disponible. Doc está jugando con superconductores. No. Más complicado, ¿eh? A ver. Puede valer. Vale, ¿a este qué? Y ahora me queda este. Vale, muy bien. Estoy enfermo, ¿no? Muy guay. Cerámica con óxido complejo. Un superconductor de tipo 2 perfecto. Se calentará, pero... con ato de plomo. ¿Quizá valga para un mando fuera borda? Nombrecito de algo, ¿eh? Un tipo de polímero. O este va aquí, espérate. Este aquí. No. Este sí puede ser.
Y voilà. Esto es alucinante. Un polímero que se repara solo. Esta cosa podría sobrevivir a casi todo. Parker, nos hemos centrado en la sustitución de extremidades. Conectar nervios a extremidades amputadas y replicar las funciones de miembros perdidos. Pero, ¿y si en vez de eso le diéramos a la gente algo nunca visto? Algo sacado de la mente. Desligarnos de estos cuerpos con los que nacimos y desatar el increíble poder de nuestras mentes. De alguna manera triste y retorcida, el atentado puede haber hecho algún bien. La popularidad de Norman cae en picado. La gente empieza a darse cuenta de que su querido alcalde solo se preocupa por sí mismo. A veces hace falta una tragedia para que la gente vea la verdad, que vea por fin el monstruo que ha elegido. Ojalá Doc no tuviese esa fijación con Norman. Interesante método de refuerzo estructural. He pasado montones de noches en este laboratorio. Menos mal que Doc siempre tiene por aquí algo de picoteo. Ojalá hubiese más cuadraditos de queso. ¿De dónde ha sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo. Es como si empezáramos desde cero. Pero esta vez será distinto. Me alegro de que Doc me deje guardar cosas aquí tras el desalojo. Oh, Peter. He visto que sigues el rastro a los enemigos de Spider-Man. Bien hecho. Así es más fácil crear contramedidas. Un sicario mafioso metido a tanque andante. Rino ha acumulado tanto daño a la propiedad como para destruir Manhattan 3 veces. Vulture podría ser el tipo más inteligente de este muro. No lo bastante como para librarse de 3 cadenas perpetuas consecutivas, pero aún así muy listo. Echaré de menos ese mohín sin gracia. La última vez que luché con Scorpion, me preguntó si sabía cómo era mi cráneo desde dentro y se ofreció a mostrármelo. ¿Qué tío más divertido? Electro fue mi primer villano con superpoderes de verdad. Hasta entonces todo eran tíos normales con disfraces. Electro supuso un gran cambio. Un cambio enorme. De alguna manera triste y retorcida, el atentado puede haber hecho algún bien. La popularidad de Norman cae en picado. La gente empieza. ¿Ha estado ocupado? Esto es solo el principio. ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? Vale, creo que esto servirá. ¿Listo?
¿Va todo bien? ¡Maldición! Todo esto es culpa tuya, Norman, hijo de... Ya sé a quién no le va a entregar su voto. Lo siento. Tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso. El chiste es bueno, Parker. Soy yo el que saca las cosas de quicio. No, no importa. ¿Por qué no descansa? Recogeré todo esto y probaremos luego otra vez. ¿Puedo preguntarle algo? A que Norman no le cae demasiado bien. Éramos compañeros en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera. Espere. ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí. Durante el máster todos nos llamaban las OS. Si a eso le añades Corp, te queda un nombre pegadizo. ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética. Con un proyecto que podría llamar poco ético. Hubo varios abogados de por medio. Decidí irme y pedir la liquidación. Pero el dinero no me duró mucho y ahora vivo de subvenciones. Como este proyecto fracase. Tranquilo. Funcionará. Deje que lo arregle un poco. Haré más café. Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un cortocircuito.
¿Por qué no pruebas tú ahora? Lo conseguimos. Pues ahora, a la interfaz neural. ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy, diría que no. Aún no he encontrado otro trabajo. Pero los fondos... Lo sé. Y no pasa nada, ya me apañaré. ¿Qué más dan unos dólares cuando quieres cambiar el mundo, no? Y brindo por ello. Una pérdida de MJ. Doctor, tengo que irme, pero vuelvo después. El trabajo no se va a ir a ninguna parte. Advanced Idea Mechanics. Doc, ¿estás seguro de aceptar subvenciones de AIM? Su reputación es bastante turbia. A buen hambre no hay pan duro. Cuando nos recuperemos, reevaluaremos nuestros socios financieros. Doc quiere imaginar una versión mejor de un humano. La interfaz neural sería un gran paso, Doc. Grande, sí, pero esencial. Habremos fallado si la prótesis es algo menos que cómoda. Lo conseguiremos, Peter. Tenemos que hacerlo. De alguna manera triste y retorcida, el atentado puede haber hecho algún bien. La popularidad de Norman cae en picado. ¿Qué es eso? Me pregunto si podría imprimir... ¿Qué es esto, Doc? Parece una plancha blindada. Prototipos de defensa. Realmente fascinante. AIM ha solicitado varias muestras de mi trabajo. ¿Quién soy yo para privarles de mi genialidad? ¡Ja! Es broma, claro. Doc está trabajando en algún sistema de suministro hipodérmico avanzado. Quizá para mejorar el rechazo de implantes. Esa aguja es muy gorda. ¿Qué? ¿Esto es la balsa? ¿Está trabajando para la prisión de máxima seguridad? En efecto, está empujando para modernizar la red de seguridad. Pensé en probar suerte. Es un contrato lucrativo y un reto satisfactorio en toda regla. Lo siento, no oí la llamada. ¿La cena sigue en pie? ¿Cena? Ah, sí. Te llamaba por otra cosa, pero vale, podemos hablar durante la cena. Mi oferta de ir y cocinar yo sigue en pie. ¿En serio? Bueno, me gustan los riesgos. Sigo fuera, pero cogeré 4 cosas en la tienda y te avisaré cuando llegue a casa. Vale, ya hablamos. Vale, cena en casa de MJ. Expectativas bajas. Va a ser difícil fastidiar esto. Supongo que daré una vuelta por ahí hasta que me llame.
que han mejorado esto. Pelitos de matón. Tengo a Sable en mi lista, pero los demonios son peores. ¡Chicos, venga ya! ¡Asustáis a las palomas! La mirada de aprecio de los tíos de Sable es toda la recompensa que necesito. ¿O es estreñimiento? Agentes de Hudson Town, el mando quiere una actualización. Los demonios nos disparan, necesitamos refuerzos. Ayudaré a los tíos que no volaron el ayuntamiento. Dos trajes chulos más y montamos una liga de lucha libre. Hola, MJ. Muy bien, he comprado un montón de cosas en la tienda. A ver qué se te ocurre preparar. Voy para allá. Voy a dejarte alucinar. Demonios, cada vez la lían más. Prueba la armadura del Blitz. Gracias por tu ayuda, pero estaba contra... Prado. Os cubría las espaldas, campeón. Lo siento. ¿Algún plan para ayudar, Spider-Man, o estás aquí para cotillear? Y todos estáis cortados por el mismo patrón. Hola.
Betty, ¿puedo...? Quizá... fingamos que esto no ha pasado. Con perdón. ¿Sabes quién me dijo esto? Jameson. Anda ya, si le tiras todo. ¡Qué peligro! Oye, tú, monstruo enmascarado. Mi hermano trabaja. Ah, no te la metas. Precisamos unidades adicionales para contener vehículos sospechosos. Necesitamos agentes de Little Italy. Chicos, chicos, todos nos gusta un desfile, pero hay que tener permisos. ¡Vuestra parada! Bomba en el camión. He de neutralizarla. ¿Es mi club de fans o más demonios? Puesto lo que sea que no tienen carné de conducir. Aquí control, informe de situación en el centro cívico. Demonios atacan el puerto Romeo. ¡Refuerzo! Lo reconozco, JJ. Antes pensaba que era un exagerado con el peligro que corría la ciudad, pero después de la bomba del ayuntamiento debo admitir que tenía razón. Silver Sable debería ponerme en nombre. Aquí, control de Sable. Necesito informes sobre la situación al norte de Houston. Los demonios nos disparan. Necesitamos refuerzos. Los de Sable son muy fans míos, pero no dejaré que los demonios los maten. Dos trajes chulos más y montamos una liga de lucha libre. ¡Hey, mira! ¡Di muchas sospechas! ¡Cuidado!
de averiguar cómo parar a los demonios. De nada. ¡Peter! No te vas a creer lo que ha pasado. ¿Esa dirección que me diste? Estuve allí. MJ. Lo sé, pero espera. ¿Qué es? Tú escucha. La dirección que encontró Peter. Todos llevan armas de fuego. ¿Qué sitio es este? Ese despacho. Quizá haya algo dentro que implique a Lee. Tengo que entrar. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? Habrá sido Happy. Era una rata. ¿Entonces Martin Lee paga al jefe? Sí. Construimos esta bestia de guerra para Lee. Y Lee financia la nueva empresa del jefe. Ambos ganan. Tengo que llegar al despacho. Mejor que limpies los restos de esa soltada tan putre. Si lo veo. ¿Qué es este edificio? Todo esto es por Lee. Cuidado. Despacito. ¿Qué vehículo necesita unos neumáticos así? No hay nada. ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. Ese tío no se va a mover de ahí. Quizá pueda distraerlo. ¿Quién va? ¿Hay alguien? Puede. ¡Esperad! ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. ¿Qué ha sido eso? Ese tío no se va a mover de ahí. Quizá pueda distraerlo. ¿Qué coño? ¿Hay alguien ahí? Rata. ¿Quién va? Nada. Creo que me fallan los ojos. ¿Alguien que traiga cervezas tras la última ronda? Lo habré imaginado. ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. ¿Alguien que traiga cervezas tras la última ronda? ¿Qué
ha sido eso? He visto algo. ¡Esperad! ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de equipo militar? ¿Alguien que traiga cervezas tras la última ronda? El despacho debe de estar a la derecha. He de avanzar con cuidado. Esos barriles parecen importantes. Alkemax. ¿Qué habrá ahí? ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Lee nunca se dará cuenta! Tom Stone. Tienes razón. No se dará cuenta. Porque no estará allí. ¡Maldición! ¡He dicho que lo arreglaré! Tienes pelotas, Rick. A ver si se rompen. Tremenda decepción. Y ahora necesito otro soltador. ¿Qué ha sido eso? Por fin. La sepultura. Unos planos. Un blindado. Esto es lo que le están construyendo a Lee. ¿Para qué querrá un vehículo blindado? Tiene que haber algo más en el despacho. Allá vamos. Rastreadores GPS. ¿Para qué los usa Tombstone? Bien, muchachos. Hora de moverse. Sacad todo el equipo de mi oficina. Hay que irse. Vale, te diría que no volvieras a hacerlo, pero como sé que te va a dar igual... Toma. Llévatelos para la próxima. Es guay. Gracias. Sabes que Tombstone está loco y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene una debilidad. La mía es... Lo que estás cocinando ahora. Huele genial. Pollo al curry. Está hecho a fuego lento. No tendrá masa. Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No. La catástrofe del pegote de masa. ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Ya, y encima en enero. Tus vecinos me odiaban. Sí, se alegraron de nuestra ruptura. Sí. Bien. A ver qué había en la oficina de Lee. Bueno, está claro que Lee tiene un problema con Osborne. Sí, pero... ¿por qué?
Aún no lo sé. Pero parece que guarda relación con el aliento del diablo, sea lo que sea. Sí, lo investigaré. Estaba pensando... ¿Hacemos un equipo? ¿Quieres ser mi ayudante? ¿A lo Spider-Girl? ¿Spider-Woman? No, Woman. Ayudante no. Compañera. Ah. ¡Otra vez no! Oh. Es tu detecta crímenes. Parece que hay un allanamiento. Charles Standish. Me suena mucho. ¡Oh! ¡El director de Oscorp! Espera. No creerás que tiene que ver con Lee, ¿no? Siento oírme así. ¿Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina? Esto... ¿Dónde quieres que la...? Déjala en el sofá. ¿Hasta luego? Sí. Mis hijos adoran. Hola, soy yo. Este curry es pasable. Vale, ¿qué puedes contarme sobre Charles Standish? Veamos. Es el jefe de finanzas de Oscorp desde hace más de 20 años. Soltero, famoso por su colección de arte, y si el ático que tiene en ese edificio es suyo, debe de estar forrado. Si Lee va a por él, estará conectado con el aliento del diablo. Haré una búsqueda por todo el archivo. Avísame en cuanto encuentres algo. Creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento. Entonces, ¿somos socios? Porque eso es lo que parece. ¿Socios? Suena bien. Vale. Chao, socio. Atención. Perseguimos un camión con un explosivo armado. Diríjanse a Madison. He recibido un soplo interesante hoy. ¿Recuerdan esa bestia bárbara llamada Rino? Parece ser que anoche casi escapa de su celda en la balsa. ¿Cómo? Se preguntarán. Bueno, nadie parece saberlo. Pero me han asegurado que lo han movido a una celda más segura. No soy experto en prisiones de máxima seguridad, pero... ¿No se supone que el objetivo es que no haya nada más seguro? Es decir, es un maníaco de 300 kilos con un cuerno indestructible. Si hay una celda más segura, ¿por qué no estaba ya ahí?
gracias por tu ayuda, Spider-Man. Que alguien pida un furgón por radio. Es probable que haya más adentro. Quedaos aquí. Alguien tenía prisa. ¡Spider-Man! ¿Estás herido? Estoy bien. Pero tienes que encontrar al señor Standish. Esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa. Vive en el ático, última planta. Vale, quédate ahí. ¡Anda, qué suerte! Brace, no encuentro mi coche. Estaba seguro de haber aparcado. ¡Adiós, no puede ser! ¿Vosotros también trabajáis aquí? Se toman muy en serio la seguridad del aparcamiento. Un 10 en intención. El ascensor no me sirve, saben que estoy aquí. Pero tal vez pueda colarme por el hueco del ascensor. Desde aquí debería poder subir al ático. ¡Tachinaba! Vale, ya casi está. No te acerques a la luz. Con calma. Está alto.
¿Fuego? ¿En serio? ¡Muévete! ¡Oh, oh! ¡Qué mal! Ahí está Stantis. Vale. ¿Ahora qué? Pon la contraseña. Parece nervioso. Debería eliminarlo. Despejado. Espero que Stantis esté bien. ¡Oh!
Probemos otra vez. Ya es seguro. ¿Qué estaban buscando? Solo informes financieros. ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quieren? Ni siquiera sé lo que es. El señor Osborne lleva años invirtiendo dinero en el proyecto, pero no suelta prenda sobre él. Yo soy el único que tiene un registro de ello. Ya no. Parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro. Información sobre pagos. A un tal doctor Isaac Delaney. ¿Quién será? No lo sé, la verdad. ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Espera, el ascensor! ¡Espera! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Te tengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, bien. Pues para ser un hueco de ascensor hasta se está bien. Hola, Yuri. ¿Estás bien? Sí, pero no le saqué mucho a Standish antes de que los de Sable apareciesen y me dijeran que me largase. ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo. Porque sabe lo del aliento del diablo. Claro, sea lo que sea eso. Estoy investigándolo. Creo que tengo una pista. ¿Una pista? Hablas como un poli. ¿No querrás decir Spider Poli? Yuri, me lo merezco. Peter, ¿qué ha pasado con Standish? Está a salvo. Vale, bien. ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre. ¿Tienes boli? Sí, dime. Doctor Isaac Delaney. Vale. ¿Quién es y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras. Voy, dame un par de... antes de que se me olvide, te dejaste el rastreador de Tombstone en casa. Lo dejaré en el laboratorio del Dr. Octavius. Te llamaré cuando sepa algo de Delaney. Solo hace falta probar el café para saber que hemos perdido la beca.
Oye, ¿tienes tiempo para echarle un ojo a algo por mí? No, pero si lo pides amablemente... He recibido una llamada sobre una caja sospechosa en una azotea de Hell's Kitchen. Llamaría a los artificieros, pero si solo es el proyecto de ciencias de algún crío... Ya, estáis sin presupuesto. Bla, bla, bla. ¿Y? ¿Podrías, por favor, comprobarlo? Las palabras mágicas. Espero que sea el proyecto de ciencias de algún crío. Echo de menos aquella época. Los deberes eran mucho más fáciles que la vida real. Ya estoy aquí. Debería examinar el transmisor que encontró MJ. Si logro hacer la ingeniería inversa, podría rastrear los envíos de Tombstone. Esto debería servir. Hora de hacer pruebas. Ahora hay que seguir la señal. Debe llevar allí donde esté moviéndose Tombstone. Tombstone. Ese tío es un incordio absoluto. Piel impenetrable y ausencia de moral. El resultado, un mal rato. Espero que no tenga actividades peores que el desguace. Thank you.
la señal. ¡Ahí! ¡Ese camión! ¿De paseíto dominguero? ¡Mierda! ¡Es Spider-Man! ¡Pide refuerzos! ¡Dale! ¿Pero qué? ¡No dejéis que gane! ¡Dunstan dijo que apareceré! Toda la banda está aquí. ¡Nos está destrozando! ¡Ya es mío! ¡Apartaos todos! Banda de moteros eliminada. A ver qué hay en el camino. Contenedores químicos. Totalmente limpios. Parece que vienen de la planta de Alchemax en Harlem. ¿Pero qué contenían? Y eso significa que se acabó la ronda relámpago. Debería ir a Alchemax en cuanto tenga ocasión y averiguar qué contenían esos barriles. Tombstone está detrás de él. Probablemente legal, claramente peligroso. Atención, agentes en Rose Vale, aquí control. Informe de estado. Demonios atacando. Parece militar. Qué raro. Spider-Man, has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento. ¿Quién eres? Pregunta equivocada. La correcta es, ¿puedes detener las bombas que he colocado? Los puntos de reconocimiento del hombre misterioso están dispersos. Este ordenador rastrea bombas por el barrio y están a punto de estallar. ¡Vamos allá! Esas bombas no se desactivarán solas. ¡No! Pero inofensiva. ¡Una más! ¡Rápido! ¡Oh!
haber ido mejor. Debo darme prisa y desactivar las bombas. Encontrar la última. Casi perfecto. Rápido, podrían explotar en cualquier momento. Vale, me he ocupado de eso. Una más. ¡Rápido! Bien, pero puedo mejorar. Rápido, podrían explotar en cualquier momento. Ruidosa, pero inofensiva. Vale, una más. Casi increíble. Debería ponerlo en mitad. No tengo mucho tiempo. Dinamita ha explotado. Soy tan neurótico que quería abordar mi actuación para un villano. ¡No puedo dejar que las bombas estallen!
Vale, una más. Es que esto me está sentando bastante bien. Buen trabajo con las bombas, pero te inclinas demasiado al lanzar. Afecta tu precisión. ¿Es esto una especie de juego enfermizo? Los juegos son para críos y yo soy un profesional. Y me pagan como tal. Supongo que tu cliente ha tirado el dinero. A veces la información vale más que el dinero. Y he aprendido mucho viéndote. MJ, ¿qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto que acabo de enviarte. ¿Cuál es Delaney? No lo sé. Creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo. Menos mal que ya tengo traje. Todas las unidades nos informan de una amenaza de bomba. Aviso. Esto parece cosa del tío de las bombas, pero esta vez uso un dron para plantar cámaras espía por toda la ciudad. Será mejor que la recoja y me cargue el dron. Ahí está el dron. Esta cámara espía es avanzada. ¡La tengo! Ahora, a pillar el dron. Y Spidey se lleva la plata en las Olimpiadas Taradas. Tengo que seguir al dron. La tengo. ¡Para mí!
Tengo una. El dron va más despacio. No está mal, pero en este trabajo eso no es suficiente. No está mal. Sabes moverte. Yo también sé moverme. Y yo que creía que era molesto que te llamaran robots. En fin, se acabaron las cámaras. ¿Sabes qué me gusta de ti, chaval? No haces más que mejorar. Gracias, acosador siniestro. Puedes llamarme Taskmaster. ¿Por qué te crees? ¿Un máster del universo? Hay un grupo de mercenarios cometiendo delitos por la ciudad. Estos mercenarios no serán tus mercenarios por casualidad, ¿verdad? No, solo sé que les están pagando bien por lo que hacen. A no ser que los pares, claro. ¿Y qué sacas de esto? Yo observaré y aprenderé. Esas bombas no se desactivarán solas. He contenido la explosión. He de encontrar la última. Regular. Espero que el psicópata este no piense mal de mí. No tengo mucho tiempo. Vale, me he ocupado de esa. Una más, rápido. Ojalá me hubiera ido así en la escuela. That was sweet. They deserved it. Thank you.
Exigimos la libertad de los encarcelados por lo del ayuntamiento. Parece que esos mercenarios han secuestrado a un ejecutivo de Roxxon y me han puesto un chaleco bomba. Si te ven, lo matarán. Tic-tac. He de ser rápido y sigiloso. Si me ven, el rehén morirá. Bien, pero no perfecto. Espero no haber decepcionado a mi entrenador, loco. He de ser rápido y sigiloso. Buenas noches. Tan monos cuando duermen. Si me ven, tendré el morir. Duerme la mona. He de ser rápido y sigiloso. A dormir.
Si me ven, el rehén morirá. Buenas noches. He de ser rápido y curioso. Son tan monos cuando duermen. Pero literal. Estoy impresionado. Y aún así parece que quieras matarme. Aún no. Tengo mucho que aprender. Si me ven, el rehén morirá. A dormir. He de ser rápido y sigiloso. Buenas noches. Son tan monos cuando duermen. Si me ven, el rehén morirá. A dormir. Thank you.
He de ser rápido y sigiloso. Buenas noches. Son tan monos cuando duermen. Dulces sueños. Vaya tela. Si me ves, el rehén morirá. Vamos otra vez. He de ser rápido y sigiloso. Que me vean. Si me ven, el rehén morirá. Buenas noches. Son tan monos cuando duermen. Dale, oye, estaba empezando el movie. He de ser rápido y sigiloso. Sí, señor, soy la caña. ¡Te conozco! Estabas en el porche de mi vecino en Halloween. Soy Taskmaster, y tú vas de cabeza a la escuela. Tengo reflejos fotográficos. Puedo repetir todo lo que hagas tú. Ah, sí. Para lo que no puedes hacer.
¿Impresionado? Me he enfrentado directamente a los Avengers. Tú no eres nada. Jamones cocidos. ¿Una espada de energía? Si intentas matarme de envidia, puede que eso te funcione. Ser el alma de las fiestas. Tendrás que pagarme derechos de autor. No podrá bloquear si está aturdido. ¡Eso es de la marca Spider-Man! ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que esto no funciona? A mí me va de perlas. Cada vez que aprendo mejor tus movimientos. La imitación nunca es tan buena como el original. ¡Oh, no es justo! Tienes los datos. Te he apaleado, has huido. Conclusión, tú pierdes. Aún no. Hay más desafíos en la ciudad. Cuando haya visto todo lo que sabes hacer, tendré mi revancha. Intento caer bien con todas mis fuerzas. ¿Por qué todos quieren pelearse conmigo? He de ser rápido y exitoso. Buenas noches. Si me ven, el rehén morirá. Tan monos cuando duermen. Vale, aquí hay uno. Hay dos. He de ser rápido y sigiloso. Si me ven, el rehén morirá. Un tiempo muerto. Hay uno vigilando. A dormir. Me va a pillar de enfrente. He de ser rápido y sigiloso.
Buenas noches. Espera a que llegue la poli. ¡Un contaminado de Lee! ¡José se quiere puesto! ¡Hola, Spider-Man! ¡Estamos listos para ayudar contra los demonios! ¡Muéstranos! Tienen que morir todos. ¡Eres un... ¡Pero te mataré primero! ¡Me rodean! Una perdida de tiempo. Peter es claro con la madre de Miles y está encantada con la idea de que trabaje aquí. La pobre mujer está sufriendo también. Llamaré a una ambulancia. Espero que pueda. Su hijo. Necesita tiempo para llorar. Y Miles necesita ver que vale la pena seguir viviendo. Ha sido una sugerencia muy considerada, Peter. Seguro que Ben habría estado orgulloso. ¡Venga ya! He de parar a esos mercenarios y rápido. Cuando te enfrentas a maníacos, a veces sacrificas puntos de estilo. ¡He de pararles los pies!
Tengo que acabar rápido con ellos. Has malgastado tu tiempo y el mío. Tengo que acabar rápido con ellos. Podría haber ido mejor, pero también peor. Debería ser el título de mi autobiografía. Lo que menos tengo es... por combo total. Voy a volverlo a intentar. A ver más, ya está. No puedo que se queden dos, ya está. Será mejor que entre y lo rescate. Thank you.
creo que he perdido medio punto por el aterrizaje. No. Te estás conteniendo. Me vale con detener a los criminales. No necesito matarlos. Nunca te contengas. Yo no lo haré. Ese tío tiene problemas. Mola más de ese giro. Key Control Disable. Necesito actualización de estado de la situación en Shortfield. Los demonios atacan a Evelinda. ¿Mensaje de no? Siento llamar tan tarde. Tengo la cabeza a reventar de ideas. No hemos estado pensando a lo grande, Peter. ¿Por qué sustituir miembros perdidos por copias si podemos mejorarlos? Entiendo que la gente que haya perdido un brazo lo quiera recuperar, pero podemos darle algo mejor. No hace falta usar el cuerpo humano como plantilla. Podemos ir más allá. Piensa en ello. Doc está dándolo todo. Espero que no acabe quemándose. Atención, tenemos una situación con rehenes. Agentes disponibles, acudan a Yorkville. Si me ven, el rehén morirá. Son tan monos cuando duermen. Con 3 minutos. He de ser rápido y sigiloso. De aquí me ve, ¿no? Vale. Vea. Si me ven, el rehén morirá. A dormir. He de ser rápido y sigiloso. Alguien necesita una siesta. Empezar por otro lado, por ahí no puedo empezar. Voy a empezar de arriba abajo. Si me ven, el rehén morirá. Por ejemplo, si puedo hacerlo.
Y ya está.
terroristas asesinan a civiles estadounidenses en un atentado? ¿Y cómo es posible que en vez de ser borrados del mapa, estos enmascarados sigan sueltos y asaltando a inocentes en su propio hogar? Como el director financiero de Oscorp, Charles Standish. ¿Por qué? Están en el aire con J. Jonah Jameson. Sí, mi primo es funcionario de prisiones y dice que los demonios que han detenido no hablan. No dicen ni pío, no hablan ni con sus abogados. Todo esto me recuerda a algo que me preocupaba sobre estos demonios. No son unos criminales al uso. Puede que ni siquiera sean terroristas, aunque sin duda hayan cometido estas atrocidades. Pero esto me huele cada vez más a una secta. ¿Está de guasa? La gente así no está en sus cabales. Harían cualquier cosa. ¿No es algo horrible? ¿Ahora tenemos que vivir con miedo? ¿Tenemos que estar en constante alerta, esperando que nos ataquen en cualquier momento? Sinceramente, mis oyentes, me temo que sí. Oye, ¿ocultas algún tipo de acné? Spider-Man, tengo una... 10-10, posible venta de narcóticos. Incidente en Robinson, Marta, cambio. Capullo, no tengo tiempo para ti. Oye, Stevie, al loro. Está en tu armario. Seguro que está. No puedo hablar, Spider-Man. Hoy voy a festín de voz. ¡Oye, tú, monstruo enmascarado! ¡Lo sé, soy un capullo! Un loco con máscara de calavera está al acecho por las azoteas. Gracias por la pista. No puede. ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Unas preguntas para mi blog? Esto... me es... ¡Cuidado! ¿Es como hacen tus ojos lo que hacen? Exigimos la libertad de los que han perdido.